Familia Crecer, Dios te bendiga mucho. Gracias de verdad por conectarte y enlazarte a diferentes puntos de la ciudad. Estamos aprendiendo cada miércoles nuestra serie Conociendo a nuestro Dios. El miércoles pasado tuvimos la oportunidad de conocer un atributo que era Dios de amor. Hoy vamos a conocer el carácter como un Dios manso y humilde. Así que no te desprendas, busca tu Biblia, tu cuaderno y vamos a, juntos aprendiendo lo maravilloso que es nuestro Dios. Así que vamos con la alabanza y Dios te bendiga mucho. Bueno, querido, sea bienvenido a tu momento de adoración una vez más. Aquí estamos para adorar al Padre y te invito a que empieces una oración conmigo. Amén. Padre, aquí estamos y como un vaso delante de ti queremos entregarnos, queremos rompernos delante de tu presencia y que tú vengas a reconstruirnos, a modelarnos, a moldearnos. Hacer lo que tú quieras con nosotros. Ese momento es tuyo y es para ti, Señor, en el nombre de Jesús. A tus pies estoy para rendir todo que soy a ti, lo que tengo a ti. Recibe aquí, Jesús, mi perfume y mis lágrimas que caen a ti. Basta con solo mirarte, es verdad. Fui perdonado luego que te vi. Y todos mis tesoros los dejaré delante de ti. Yo quebro mi vaso, quebro mi vaso a tus pies, a los pies de mi amado. Yo quebro mi vaso, quebro mi vaso a tus pies, a los pies de mi amado. Que soy a ti, lo que tengo.
Reconocemos el perfume derramado.
presencia vale más. Tu presencia vale más. No importa el precio. Familia, qué alegría es poder estar conectados un miércoles más en nuestro discipulado Crecer, en esta temporada en la que hemos aprendido a conocer de Dios, a conocer su carácter, sus atributos, y hoy vamos a aprender un poco más de su carácter. Hoy nos toca hablar sobre Dios manso y humilde. Así que empecemos este tiempo orando y entregándoselo a Él. Padre Santo, gracias porque en este tiempo hemos podido conocerte un poco más, porque en este tiempo hemos podido meditar en tu carácter, en tus atributos y también en la forma en que tú esperas que respondamos. Papá, gracias porque ha sido bueno este tiempo para mostrarnos y traer revelación a nuestras vidas. Te entregamos este tiempo donde vamos a aprender juntos. En el nombre de Jesús, amén. Ser manso y humilde. Manso y humilde son palabras que al escucharlos simplemente se me viene la persona de Jesús y cómo Él plasmó la mansedumbre y la humildad el tiempo que estuvo aquí en la tierra haciendo reflejo del Padre. Y la mansedumbre y la humildad es algo que el Señor nos pide que nosotros podamos adquirir como parte de nuestro carácter. Y Él personalmente vino a plasmarla. La Biblia describe que la humildad es ser manso, ser humilde y tener ausencia de ego. Ausencia de ego también es traducido a la humildad como humildad de mente, que empieza desde adentro. Podemos ver actos humildes, podemos ver actitudes de mansedumbre en muchas situaciones, en muchas personas, pero no conocemos el corazón y el corazón es el único que conoce Dios. Entonces, al hablar de mansedumbre, hablamos de una transformación interna para reflejar lo externo. Necesitamos tener un corazón humilde y de ahí las acciones van a demostrar la humildad que manifestaba Jesús aquí en la tierra. En la manera en cómo Él caminaba, la manera en cómo Él se relacionaba con las personas, el amor. Aún siendo Dios, Él estaba siendo humilde. En Salmos 8, del 3 y 4 podemos leer. ¿Cuán completo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto? ¿Qué es el hombre para que en él pienses y es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Podemos ver este verso y ver cómo David también reflejaba esto de tener un corazón humilde. La magnificencia de Dios en su creación, en todo lo que Él plasmó. ¿Qué hace que nosotros seamos un poco más? Pero Él por amor nos levantó. Y humildemente eso es lo que hacemos al acercarnos al Padre, reconociendo que nosotros no somos nada, que nosotros simplemente por su misericordia estamos aquí en la tierra, por su amor estamos aquí en la tierra y acercarnos con ese corazón humilde a Él, reconociendo que Él es el dueño de todo y es soberano, nos hace acercarnos con un corazón humilde. No tenemos que hacer cosas, ¿no? Creo que no hay mérito que nosotros hagamos para pagar lo que Jesús ha hecho por nosotros. No hay mérito que nosotros ofrezcamos para devolverle tanto amor, tanta misericordia. Entonces, humildemente nos acercamos a Él con un corazón que de verdad va a pedirle de corazón que nos siga perdonando, que siga teniendo misericordia con nosotros. No confundamos, como les decía al principio, muchas veces relacionamos la humildad con el tema económico, pero en Santiago 1:9 dice, el hermano de condición humilde no se avergüence de ser pobre, porque Dios lo ha puesto en lugar de honor. Muchas personas de condición económica humilde pueden tener un corazón orgulloso, pero dice, hermano, la condición humilde, la persona de condición humilde no se avergüence de ser pobre, porque Dios lo ha puesto en un lugar de honor. Nuestro corazón es el que habla de la verdadera humildad que nosotros tenemos aquí en la tierra. En el verso 10 dice,
El hermano rico no se avergüence cuando Dios lo humille, porque el rico desaparecerá como la flor de la hierba. Si hablamos de riqueza económica, eso es como acumular riqueza que se va a desvanecer cuando Cristo venga, y Dios nos dice, eso es como una flor que desaparecerá. Pero el verdadero corazón, el corazón humilde, el corazón quebrantado delante de Dios es el que va a permanecer y al que Dios le agrada. Podemos ver que la humildad es el reflejo de Jesús mismo. Y estamos hablando del carácter de Dios, y en Mateo 11, del 28 al 30 dice: Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. En el verso 29 dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús nos dice: Aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Las enseñanzas de Jesús en todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra nos reflejaron que verdaderamente Él tenía un corazón humilde, un corazón manso, que transformaba ambientes donde iba, que sus acciones reflejaban ese corazón. No, la humildad no solo es cuán bueno soy cuando hago algo, sino viene desde lo profundo de nuestro corazón, la motivación de nuestro corazón. Jesús vino aquí a reflejar al Padre, y ese era su mayor deseo, que nosotros podamos ver al Padre actuar a través de Él, que podamos reconciliar nuestra relación con Dios desde un corazón humilde. El ejemplo de Jesús es el ejemplo más grande que nosotros podemos tener en su palabra, y el mayor reflejo de lo que era humildad y mansedumbre. En Filipenses 2:5-9 dice: La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Estos versos reflejan claramente todo lo que Jesús dejó, lo que Jesús hizo, y cómo nos dice que nosotros tenemos que ser reflejo de Cristo Jesús. Vamos a empezar viendo características de Cristo reflejadas en estos versículos y las que reflejó aquí en la tierra. No actúa a través de sus impulsos. Dice en Filipenses 2:3, la primera parte: No hagan nada por egoísmo o vanidad. Tenemos que analizar las motivaciones de nuestro corazón. ¿Por qué lo hacemos? ¿Lo hago para que me vean? ¿Lo hago por simple mérito personal? Dice, no hagan nada por egoísmo ni vanidad. Que nuestro actuar sea desde una intención pura, desde una intención correcta. Dice, ¿qué intereses quiero satisfacer? ¿Los intereses de Dios o los intereses de las personas solamente? Recordemos que Jesús, Él vino a plasmar la realidad del cielo a la tierra. Vino a plasmar la persona de Dios y lo hacía para agradar al Padre, lo hacía para reflejar al Padre. Entonces pidamos a Dios que Él nos ayude a que nuestras motivaciones para actuar sean las correctas. Voy a ser humilde, no voy a hacerlo con una doble intención, porque lo hago para Dios. Dios no puede ser engañado, no puede ser burlado. Él busca que nosotros tengamos un interés genuino para actuar. Segunda característica de Dios, de Jesús como manso y humilde, dice, considera siempre a los demás superior a todos. En Filipenses 2:3b dice: Más bien, con humildad considera a los demás como superiores a ustedes mismos.
al ir desgranando estos versos y al poder encontrar lo profundo de que estos reflejan verdaderamente como cosas que él hizo, características específicas, él nos dice que él considera mayor a todos que él, superior a todos, antes que a él. Esto es algo asombroso de ser manso y de ser humilde, porque no me creo más que los demás. Siempre voy a ponerme desde la posición en la que dar el lugar a los otros, de reflejar esa actitud, de ese aprecio, esa consideración hacia los demás, el esfuerzo que han hecho. ¿Por qué? Porque no quiero que me vean, no quiero brillar, sino quiero que Cristo brille. Quiero que mis hermanos sean amados, que muestre ese amor al prójimo que su palabra nos dice. Entonces tenemos que aprender a ver a los demás como mayores. Siguiendo esta parte de estos versos y desgranándolo, siempre vamos a buscar intereses, el interés de los demás, el beneficio de los demás, que los demás estén bien. ¿No te parece asombroso de que parte de las cualidades de ser manso y humilde es buscar el bien de los demás, buscar el bienestar de los demás? En Filipenses 2:4 dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Recuerda siempre al principio de este versículo que dice que nosotros seamos a la imagen de Cristo Jesús. Cristo Jesús velaba por los intereses por los cuales fue enviado a la tierra. Velaba por los intereses de su Padre, pero velaba por los intereses de los demás. Es importante que esto sea un conjunto. Muchos dicen, sé humilde, sé manso, pero no menso. Humilde es que te humillen. Y eso es mentira. No, esas frases que lo dicen como para denigrar actitudes que tú puedes estar teniendo hacia otras personas, es porque estas tres áreas tienen que estar en lo mismo de ten en cuenta tus intereses personales, los que Dios te ha marcado para ti. Ten en cuenta los intereses del reino, lo que Dios dice en su palabra, y ten en cuenta los intereses de los demás. Es importante tener esto, porque si solo te enfocas en uno, puedes crecer en orgullo. Si solo te enfocas en el de los demás, te puedes olvidar de lo que Dios te está marcando hacer. Y más, olvidarte de los negocios del Padre. No va a existir ninguno de los demás. Entonces necesitamos caminar preocupándonos y velando por los intereses de los demás, por los intereses que Dios nos ha puesto a nosotros y también por los del reino. Jesús plasma en su palabra en Filipenses 2:5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, y nos recarga, no solamente hablando de la humildad y de la mansedumbre, sino hablando de todo tipo de carácter que hemos venido estudiando a lo largo del discipulado crecer, de ser justos, de ser bondadosos, de ser misericordiosos, de ser personas conforme a su imagen. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Por eso estudiamos su carácter, por eso estudiamos lo que Él es en esencia, porque su palabra dice que nosotros tenemos que ser como Cristo, porque nosotros anhelamos hacerlo. Y tú escoges, ¿no? Lo amas y dices, quiero parecerme más a Jesús. Y esa es la transformación que Él quiere que nosotros tengamos, ser más como Jesús. Humilde, el humilde echa al lado emociones que tal vez no lo lleven a hacer acciones correctas. Se concentra en ver lo que Jesús hacía en la tierra. Eso hacemos los que buscamos ser un poquito más como Dios y caminar en ese camino. De decir cómo Jesús caminaba con gente con mucho dinero, con poco dinero, y eso no era una limitante para su ministerio. Sanaba enfermos, como también pasaba tiempos de comunión, coinonía, en fiestas. Disfrutaba con niños, con mayores, con sabios, con ladrones. Creo que ese es un reflejo de humildad completa. De decir, sean como yo,
No hay un estatus, no hay un filtro de personas que Dios te dice a las que tienes que tener alrededor. Sé como Jesús, que no importaba la circunstancia, Él estaba donde el Padre le pedía que esté. En Filipenses 2, del 5 al 6 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Jesús en la tierra fue humilde al no ejercer el derecho de decir soy Dios. Él no se paró, no empezó su ministerio parándose en un lugar y diciendo, hey, me hacen caso porque yo soy Dios y yo vengo a morir por ustedes y ustedes me tienen que respetar. Sino que Él, dejando de lado, Él teniendo la naturaleza de Dios, siendo Dios, no se consideró Dios. Y Él no se aferró al título o a lo que Él tenía, lo que Él posee, lo que Él era. Y fue hombre, completamente hombre, atacado con los mismos procesos que nosotros tenemos hoy en la tierra. Acusado por cosas tal vez injustas que somos acusados hoy, tal vez no de ese tipo, pero mucha gente que lo apuntaba, mucha gente que lo amaba. Pero Él no se aferró a lo que Él tenía. Esa es una cualidad importante de entender. No importa cuántos méritos hayas logrado hasta el día de hoy, en la tierra, sigue siendo hijo de Dios, así como todos somos hijos de Dios. Y el Señor nos llama a sus hijos y Él nos adopta como sus hijos. Y eso es algo de lo que tenemos que aprender a sentirnos completo. No es cuánto yo hago aquí en la tierra, voy a tener un mejor lugar allá. Sino que el ser humilde y no levantar nuestros trofeos para hacer que la gente nos mire, para hacer que la gente nos tenga un mayor respeto de lo que necesitamos tener. Entonces, seamos humildes como Jesús. Él no usó el mayor título, ni nosotros podemos llegar a ese título, que Él era Dios verdadero. Y Él fue hombre aquí en la tierra, y Él vino a dar todo por nosotros, sin importar que Él ni siquiera tenía que hacerlo. Lo hizo por amor. Entonces, algo más que en su palabra dice en Filipenses es Filipenses 2:7. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Dice, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Creo que por eso Jesús es nuestro mayor ejemplo en carácter de humildad y mansedumbre. Él vino a ser como nosotros. Él vino a probarnos y a mostrarnos que en este camino se puede avanzar. De que Él lo logró hacer. Y no ejerciendo su derecho de Dios, sino siendo uno más como nosotros. En Filipenses 2:8 dice, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Jesús estuvo dispuesto a obedecer a su Padre hasta la muerte. Ser manso y humilde es también someterse a la gente, a las autoridades que el Señor nos ha puesto. A veces es difícil entender este concepto y entender de que a veces hay injusticias en las cabezas. Pero sabes, ni aun la persona que tienes como autoridad en tu trabajo, en tu casa, en donde estés trabajando, en lo que estés haciendo, Dios lo ha puesto por algo. Dios ha puesto esa autoridad, así como Saúl fue de David, que le tiraba lanzas, que lo perseguía, que lo quería matar. David sabía que esa autoridad había sido puesta por Dios y él dijo que no iba a tocar un pelo de él, porque fue puesta por él. Pero dices, qué injusto, si lo quería matar, si lo quería hacer, lo mismo con Jesús. ¿Por qué? O sea, estoy en el derecho de pararme delante de la autoridad y decirle que no. Cuando en vez de empezar a ejercer derechos, a empezar a ejercer lo justo humanamente, empecemos a ver por qué tengo el jefe que tengo, por qué tengo la autoridad que tengo, por qué. ¿Qué quieres trabajar Dios en mí para que yo pueda mejorar y crecer
¿Qué necesitas? ¿Por qué has puesto a esta persona como autoridad? Y una cualidad específica de Jesús dice que Él obedeció al Padre, por el cual fue enviado, hasta la muerte. La obediencia que tenía Jesús hacia el Padre fue implacable. Y ahora yo te digo, no veas a las autoridades como un estorbo, como una piedra, pero toma este modelo de humildad, de mansedumbre y de empezar a ver, Señor, tú has puesto esta persona y quiero ser obediente. Enséñame qué está moldeando mi carácter para que yo mejore. ¿Qué necesito ser moldeada? Necesito aprender a sujetarme, necesito aprender a servir a los demás, necesito bajar un poco mi orgullo. Y muchas veces el Señor nos pone personas alrededor que nos enseñan esto, pero a veces lo tomamos del lado negativo y preferimos enojarnos porque tenemos personas que nos estiran demasiado, que nos hacen llegar al límite, pero porque no estamos viendo el propósito de Dios a través de esas personas. Dios en todo momento nos quiere moldear, pero dice su palabra, el humilde y el manso obedece a Dios siempre. El humilde y el manso obedecen a Dios. Y al obedecer nosotros al Padre, automáticamente lo de abajo se empieza a engranar, porque empiezas a entender esto de la autoridad puesta, de los amigos que tienes alrededor, y todo empieza a engranar. ¿Por qué? Porque algo que hacía Jesús al venir a la tierra, Él obedeció a Dios hasta la muerte. Él obedeció hasta el final, aunque sabía que su final era morir. Él no dijo, no, yo sé que tengo que morirme, mejor me voy, sino que Él obedeció hasta el final. Y si tú empiezas a ver y obedecer por qué y entender los propósitos de Dios y entender los procesos de Dios, vas a aprender a vivir y vamos a aprender a vivir comprendiendo un poco más de su plan. Continuando, podemos meditar en Filipenses 2:9, dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. El ser humilde hace que Dios nos exalte. El ser humilde hace que Dios nos levante sin esfuerzo personal. ¡Qué mejor! En algún momento, tal vez en tu vida, y a mí también me ha pasado, de que uno quiere ir escalando, quiere ir siendo reconocido, quiere ir siendo levantado, y cuesta porque es mérito humano, es para personas humanas, entonces las personas te evalúan según sus criterios, según sus circunstancias, y te cansa. Pero su palabra dice que Dios exalta al humilde. Dice, Dios lo exaltó a lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Yo prefiero esperar humildemente y pacientemente la exaltación de parte de su mano que la exaltación que yo puedo conseguir por mis esfuerzos. ¿Quieres crecer en humildad? Parécete a Jesús. ¿Quieres crecer en mansedumbre? Parécete a Jesús. Busca su ejemplo. Podemos encontrar su ejemplo en todos los evangelios y todo el Nuevo Testamento, y también ver plasmado en el Antiguo Testamento personas que han reflejado el carácter de Cristo. Y al ver esto, darte cuenta que no es fácil, pero no es imposible. Jesús lo hizo. Me dice, parézcanse a mí, déjense moldear por mí. Meditemos en Gálatas 5 del 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Son frutos del Espíritu Santo. No puedes hacerlo en tus fuerzas, no puedes hacerlo con tus esfuerzos. Podemos empezar a crecer en un carácter manso y humilde, viviendo una vida en el Espíritu,
viviendo una vida dependiente del Espíritu Santo. Queremos buscar más de su carácter y ser moldeados y ser más como Él. Caminemos con el Espíritu Santo. Busquemos más del Espíritu Santo. David es un hombre en el Antiguo Testamento que verdaderamente su palabra dice, ¿no?, que él es conforme al corazón de Dios. En Salmos 51, del 1 al 2 dice, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Esa oración demuestra tanto quebranto, tanta humildad. El reconocer que yo no puedo. El reconocer que nada de lo que yo pueda sumar va a ser suficiente. Y dice, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Reconoce quién es Dios y reconoce la situación en la que estoy. ¿Quieres ser manso y humilde? Reconoce lo maravilloso y lo grande que es Dios, pero también mira desde el punto en el, tengo errores. No me voy a acercar a Dios diciendo, Señor, hoy ha sido perfecto el día. No, me voy a acercar desde el punto que necesito que me limpie, necesito que me salve, necesito que cada día perdone mis errores, que cada día perdone mis pecados, que sin Él yo no puedo. Y el ver el corazón quebrantado de David, y en cada salmo puedes ver, y en cada parte del Antiguo Testamento donde podemos ver sus historias, su vida reflejada, es porque él sabía su condición. El ser humilde es saber que yo no puedo, pero dependo de un Dios que sí puede hacer todo. Eso es ser humilde, eso es ser manso. Eso es ir y decir, solo no voy a poder, te necesito. David no se justificó de los errores. Humildemente agachó la cabeza diciendo, me equivoqué otra vez. Perdóname, Jesús, perdóname, Dios. Porque apeló a la piedad, a la misericordia de Dios. Humildemente acercarnos a Él es lo que Él anhela. Que no seamos orgullosos y arrogantes delante de las situaciones, que muchas veces nosotros tenemos equivocaciones, pero queremos pretender que no, cuando en realidad sí, necesitamos apelar a su piedad, a su misericordia, acercarnos humildemente, siendo mansos de corazón. Recuerda que es algo de adentro hacia afuera, no es cuántas cosas buenas puedo hacer humildemente, sino que tener un corazón humillado, con humildad, siendo mansos, aprendiendo a ser obedientes. Dios ha prometido dar gracia a los humildes. En Proverbios 3, de 34 a 35 dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignomía. Dios da gracia a los humildes. Él resiste a los soberbios. Es como que tú te acerques orgullosamente, soberbiamente. Dios lo resiste. Es como, hey, ven con un corazón humilde. Reconoce tus errores delante de mí. Yo soy el que va a perdonar tus pecados. Pero ven y reconócelo desde la humildad, no desde la arrogancia, no desde la soberbia. Y yo daré gracia. Qué hermoso, o sea, el hecho de ser misericordia, el hecho de ser humildes y ser mansos, no es solo dejar que me pisen o ese concepto tan errado que tenemos en la sociedad, sino es caminar con la gracia que Dios va a depositar. Afuera la gente puede decirte, no seas así, tú tienes que pelear por las cosas, tú tienes que tomar mayor autoridad en tu vida, pero en realidad eso no dice la palabra del Señor. Sé humilde en todas las situaciones y vas a ver cómo Dios va a derramar gracia sobre ti. En 1 de Pedro 5:5 dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Necesitamos estar revestidos con humildad.
estar cubiertos cada día en todas las situaciones. Dice, vístete de humildad. Creo que eso es lo más gráfico. Vístete de humildad, sé humilde. Sé humilde. En Lucas 14:11 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hablábamos del ejemplo de Jesús en Filipenses, donde veíamos cuánto él fue humillado, pero cuánto Dios lo levantó y lo hizo nombre sobre todo nombre. No importa lo que hagamos en la tierra, lo que nosotros buscamos como hijos de Dios es ser conocidos por el Padre, es ser vistos por el Padre. Y quieres ser visto por Dios, sé humilde, sé manso, y vas a ver cómo Dios simplemente va a depositar gracia y tú serás exaltado en medio de todos. En 1 Corintios 15:9 dice, entendemos este concepto de Pablo y algo que Pablo plasma en la palabra cuando él escribía esto. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia. Como soy el más pequeño. Tal vez hoy digas, no tengo una posición, no tengo esto, no tengo aquí. Pero Pablo era un ejemplo de humildad, porque aunque él tenía títulos muy importantes ante la sociedad, sabía que delante de Dios, aunque sea pequeño, como dice su palabra, dice, Pablo se vio como él tan pequeño, pero delante de Dios fue un claro ejemplo de humildad. Y te aseguro que todo lo que Pablo plasmó aquí en la tierra es digno de ser imitado, es digno de poder ver y decir, yo quiero caminar siendo humilde. En Salmo 138:6 dice, porque Jehová es el excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Jehová es el excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Ser manso y humilde hace que los ojos de Dios estén sobre nosotros. ¿No te parece espectacular que digas, ¿cómo puedo hacer que Dios me mire? Sé humilde. Busca la humildad y la mansedumbre en su palabra. Busca la humildad en tu diario vivir. Y vas a ver, como dice, Dios al altivo mira de lejos. Al que no reconoce sus errores, al que no se acerca a pedir perdón, al que cree que lo puede todo solo, al que cree que lo tiene solucionado. Pero Dios mira al humilde. Dios hoy está mirando nuestros corazones y está atento a que un día más, cada día nos da una oportunidad, a que un día más podamos acercarnos a Él y podamos derramar nuestro corazón en humildad, que podamos derramar nuestro corazón y que aprendamos a ser mansos, que aprendamos a ser con un espíritu quieto delante de su presencia y aprender a escuchar y a obedecer. Que el Señor va a ir moldeando nuestros corazones para formar corazones conforme a su corazón, corazones humildes, corazones mansos, y cada día poder crecer en el ejemplo de Dios. En este tiempo hemos podido aprender sobre el carácter de Dios como un Dios manso y humilde. Una persona mansa y humilde reconoce quién es y reconoce quién es Dios. Y reconoce que sin Dios nada puede. Reconozco que me equivoco, reconozco que puedo fallar, pero reconozco que tengo un Dios mayor que todo que me está enseñando a caminar. Entonces, pidámosle al Señor en esta noche el poder crecer en este carácter de Dios, en crecer en mansedumbre, en crecer en esta humildad. No es mostrar pobreza, sino es humilde. Sé humilde como Jesús. Hemos podido leer versos por versos, se preocupa por los demás. Son características que tú puedes anotar y decir, ya, Jesús hacía esto, esto, esto. Quiero ser más como Él. Señor, enséñame a amar a los demás. Enséñame a valorar a los demás más que a mí misma.
Señor, enséñame a obedecer tu palabra. Enséñame a sujetarme a las autoridades que has puesto. Y vas a ver que esas cosas prácticas de la humildad y de la mansedumbre van a hacer que caminemos con eso. Pero no te olvides, es algo que tenemos que formar en nosotros a través del Espíritu Santo. Él es el que nos va a moldear desde adentro para afuera. ¿Sí? Así que terminamos este tiempo orando, dándole gracias al Señor. Gracias por conectarte. Donde quiera que estés, lo bueno de la tecnología es que podemos estar cerca y entreguemos este tiempo a Dios. Padre, gracias porque hoy nos has enseñado la mansedumbre y la templanza de Jesús. Gracias porque su ejemplo fue claro, fue tangible y fue lo que tu palabra quería plasmar en nuestros corazones y fue esa palabra que se hace viva en nosotros, Señor. Haznos crecer más y ser más como Cristo, ser a la imagen de Cristo, Señor. Quita toda soberbia, toda altivez, Señor, que no nos deje acercarnos a ti con humildad, que no nos deje mirar a los demás como tú los ves, Señor. Moldea nuestro carácter para tener el carácter más como el de Jesús, Señor. Y que cada día podamos crecer un poquito más a la estatura y a la plenitud de Cristo, Señor. Gracias por esta noche, gracias por enseñarnos en este discipulado, Señor. Bendice a cada persona que ha podido conectarse, papá. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, familia, gracias por conectarte. Nos vemos el próximo miércoles en Discipulado Crecer.